las más listas de la RDA. No. Quizá destruyan la Tierra. Piénsalo. Pero no podrán someter a los Zeswa. No digas que no molaría tener una batalla para desplazarte. ¿Dónde estás? Vivamos para luchar otro día.
por aquí, ¿no? Vale. Menos mal que estás aquí. Anka ha despistado al equipo de seguridad, pero volverán en cualquier momento. Hay que darse prisa. Tengo que saber lo que la RDA sabe. ¿Estás bien? Te veo pálida. ¿Que si estoy bien? Estoy en la selva en una base de la RDA hiperventilando. ¿Cómo eres tú capaz? Mi sitio está aquí fuera. ¿Qué necesitas? Si accedo al sistema, puedo escanearlo y mirar en los informes de la RDA. Cada vez se te da mejor lo de hackear, ¿no? Con el Sith se encuentran terminales vulnerables. Necesito datos de personal de un determinado nivel, ¿vale? Priya, te he enviado parte del listado del personal. ¿Te sirve? Sí, necesito identificar a alguien con autorización para usar los escáneres. Busca datos biométricos, credenciales... Priya, creo que tengo esos datos biométricos. Perfecto. Ahora a buscar a alguien con el permiso adecuado. Creo que he encontrado las credenciales de un científico. Te las paso. Bingo. Ahora puedo crear un perfil de acceso. ¿Quién es Bingo? ¿Cómo? No, es un decir. Luego te lo explico. Vuelve aquí, anda. Vale, la RDA está perforando en un montón de lugares nuevos. El plan de Mercer es genial, aunque letal, eso sí. Estoy haciendo un análisis de toxicidad del crudo y mapeando los daños sísmicos. Tardaré un poco. No te preocupes, tus amigos están vigilando. Y se lo agradezco mucho. Acabaré con esos equipos. Estupendo, yo veré qué más encuentro en la base de datos. Y lo siento, ojalá no hubiésemos venido aquí jamás. Los humanos, digo. Eso ya no tiene remedio. Pero ahora podemos hacer algo bueno. Si me entero de algo, te llamo. Cuídate mucho. ¡Qué alegría verte, Tormenta! Thank you.
Aquí tienes, Tormenta. Pría, me estoy acercando a la fisura que tenéis al norte. ¿Qué quieres que haga? Bien, hay un equipo de limpieza de la RPA. ¡Oh, Tormenta! ¿No quieres ir por...? Lo haré. Genial. Los informes de seguridad confirman la presencia de una Thanator con su cría protegiendo su territorio. Tanto la cría como ella son muy peligrosas, pero intentaré salvarlas. Con algo de ayuda. El bosque ha sacado sus garras. Para no amar esas garras. Es decir, cuando no la toman contigo. En fin, voy a destruir el complejo para que la RDA no vuelva a usarlo. Ya, he acabado aquí. ¿Cómo van las pruebas? El nivel de toxicidad es tan malo como esperaba, pero sigo esperando las imágenes del subsuelo. La carga llegaba a mayor profundidad que este depósito. Hay algo que me huele fatal. Avísame con lo que averigües. Espero que aún te quede cuerda. Hay movimiento en una fisura del bosque de Kinglor. Parece que han desplegado sondas cartográficas para buscar algo en el subsuelo. La tecnología es de primer nivel, pero contamina que no veas. Las inutilizaré. Bien, pero antes envíame los datos que han encontrado. La RDA trama algo y necesito tanta información como pueda para saber qué es. Yo... ¡Ya!
¡Wow! Menos. Priya, te envío los datos. Tienes para aburrir. Recibidos. La RDA está mapeando a lo largo y ancho. Parece que buscan algo, pero ¿qué será? Inutilízalas todas. Te llamaré cuando sepa algo más.
Queda una. He inutilizado las sondas. No sé cómo lo haces. Yo aquí gritándole a una pantalla y tú saboteando prospecciones de la RDA. Así como que no quiere la cosa. Gracias. Otra cosa no, pero práctica. Vale, ya está. Tengo todos los datos posibles, resultados de mediciones, itinerarios, todo. Parece que todas las prospecciones provienen del mismo puesto de avanzada y almacenan equipo por un tubo. Dame las coordenadas. Vuelvo a la base, pero tengo que visitar una última fisura. La RDA aún no la ha pisado y necesito muestras limpias. Ten cuidado, ¿vale? ¿Dónde no lo tengo? No respondas. No tardaré en encontrarte. Hola, junto a la hoguera. Tengo una idea. Puedes terminar esa historia en la que volabas al corazón de la tormenta. Y sofre lo que fuiste. Esa historia merece la pena. El viejo Uniluc hablando con los árboles. Con Pandora sucumbiendo, tal vez sea lo mejor. ¿Has averiguado? Renela, te paso los datos. Quiero que hagas una simulación, pero creo que Mercer quiere contaminarlo todo. Podéis volver aquí. Si estás en lo cierto, tendré que convocar a los clanes y preciso vuestra voz. Recojo una última muestra de crudo y me vuelvo. Yo tengo que sabotear un último campamento de la RDA. Regresaré pronto. Date prisa. Yo...
puntos vulnerables. Combustible, energía... Sin ellos no hay base. ¡Wow! ¿Es de los nuestros? No, era una patrulla de la RDA sobrevolándonos. No pasa nada, es imposible que nos vean. Vale, está dando la vuelta. ¡Ponte a cubierto! ¡Nos han visto! ¡Corre! ¡Fría! ¡Responde! ¡Fría! ¡Aproveche!
María. ¿Estáis bien? ¡Ya responde! ¿Estáis bien? Zona asegurada. No hay RDA. ¡Qué alegría escuchar tu voz! ¿Estamos bien? Muy bien. Vamos a salir de la cueva. ¿Sabes que en la Tierra las rocas no flotan? Cada vez que lo veo, mi cerebro terrestre flipa. No llegaré a acostumbrarme. Yo tampoco me acostumbro a Pandora. Queda tanto por descubrir. Por eso es tan importante protegerla. Lo bueno es que, si hablamos de contaminación, todo es salvable. Lo cual demuestra en parte la genialidad de tu mundo. Como diría mi antiguo profe, los ecologistas en la Tierra no ganan para disgustos. Eso es muy triste. Pues sí. Pandora es tan bonita y está tan llena de vida que me aterra. Haré lo que sea para protegerla. A falta de hacer las simulaciones, diría que el plan de Mercer se lo cargaría todo. Los líderes de los clanes se van a reunir en la base para ver cómo le paramos los pies. Espero que podamos hacerlo. Vuelve pronto a la base. ¡Te necesitamos!